Me llamo Mónica Murcia, soy diplomada en Relaciones Laborales y durante 7 años estuve trabajando en una empresa hasta que, debido a la coyuntura económica, pues se vio forzada mi salida. En ese momento lo vi como una oportunidad para crecer y desarrollarme personal y profesionalmente. Quería completar mi formación y me decidí a hacer el máster de la Universidad de Alicante. Lo que más atractivo me resultó del máster fue la metodología, con unas clases muy prácticas y el profesorado, los ponentes, son profesionales del área de recursos humanos, con lo cual te ofrecen una visión más real de lo que es el día a día en un departamento de recursos humanos de una empresa. La metodología del máster ha cumplido totalmente mis expectativas, porque detrás también hay un magnífico equipo que hace que interactúes con los compañeros, fomenta que hagas piña y que te relaciones también con el profesorado. El máster también te ofrece la oportunidad de realizar prácticas y así puedes darle valor a los conocimientos que has adquirido y también ver el funcionamiento desde dentro de una empresa del Departamento de Recursos Humanos. Actualmente estoy realizando prácticas en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa del sector de la construcción. Estoy de apoyo al Departamento de Recursos Humanos y luego también estoy viendo, pues, en estos momentos lo que es reclutamiento, selección. También te facilitan realizar lo que es el proyecto final de máster, te van haciendo un seguimiento, te asignan un tutor y con lo cual te facilitan lo que son los conocimientos. Yo pienso que realmente los conocimientos los puedes poner en valor en la empresa que realizas las prácticas y tú mismo te ves las posibilidades y la capacidad que has tenido de aprendizaje durante el máster. Hay dos momentos que recuerdo con mucho cariño del máster. Uno fue el fin de semana que pasamos en VR en el outdoor, porque ahí pude conocer más a fondo a mis compañeros, también al resto del equipo, y luego también disfruté mucho aprendiendo. Y el otro momento es el de la clausura del máster, que ya es cuando ves que todo ha acabado realmente, que te da pena porque ya ves que ya quizás no vas a ver a los compañeros, pero también sientes la satisfacción de que has realizado un gran trabajo y te lleva, sobre todo lo que te llevas es los compañeros que has conocido, la gente, los contactos que tienes y sobre todo, pues, el magnífico equipo del máster.